There are millions of people in remote areas worldwide with limited or no healthcare access. We're here to change that. Satellite and 5G open up an opportunity to make healthcare accessible to all. 19 Labs Gale eClinic is a one-stop complete solution based on a sophisticated software platform that integrates the latest digital health innovations, such as mobile ultrasounds, ECGs, hospital at-home patches, blood testing, and visual vital technologies. It is easily deployable and customizable for different use cases, from schools, mobile clinics, to rural communities. Clinicians are a scarce resource, so our Uber for Healthcare allows part-time clinicians to conduct full medical exams remotely from their homes. With the signed prescription delivered in real time to the patient hundreds of miles away. And we designed the Gale eClinics with ease of use in mind, so a part-time community member can quickly be trained to become the community health lead, significantly reducing operating costs. As the next 1 billion people get connected, amazing opportunities open up. Remote healthcare becomes a possibility, and 19 Labs is leading the way to make healthcare accessible to all. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Bienvenidos a este webinar, donde vamos a compartir un poco de este proyecto de mucho éxito en zonas remotas, ahí en el estado de Oaxaca, en México. Sé que tenemos gente de muchos países que nos acompañan, por lo que veo ya en el chat. Así que nada más que darles las bienvenidas, decirles que es un placer poder pasar un poco de los próximos minutos tratando de un tema tan importante para nosotros los latinos. Y nada, entonces este webinar es presentado por Tecnoimagen, 19 Labs y Cosmos by Econos. Yo me llamo Mesías Suárez, soy el encargado del desarrollo de proyectos en Latinoamérica de 19 Labs. Y antes de hacer la presentación formal a los de los doctores que van a estar conmigo en este webinar, en esta plática, quiero solamente comentarles acerca de lo que vamos a estar haciendo en los próximos minutos, ¿no? Además de una rápida presentación de las empresas, haremos una demostración y una presentación del proyecto que llevamos en Oaxaca. Y ahí sí arrancamos el panel. Es importante también que si tienen preguntas a las empresas, a los doctores, que utilicen la opción de preguntas y respuestas que tenemos aquí en Zoom, ya que el chat se va a quedar encerrado en cuanto tenemos nuestra plática, ¿no? Entonces, para dar seguimiento, bueno, voy a compartir mi pantalla y ahí arrancamos ya, hacemos una demostración muy rápida y obviamente el tema es hacer las preguntas a los expertos que están con nosotros en esta tarde, noche, en algunas partes, ¿no? Entonces, de nuevo, gracias y bienvenidos al webinar. Como le comenté, la idea de hoy es, bueno, platicar acerca el proyecto que ya lleva algunos años en Oaxaca y nosotros somos parte de una de las empresas que provee tecnología a este proyecto y cómo este una innovación adaptada a los desafíos latinos está siendo así de mucha utilidad para casos prenatales, ¿no? De reducir la mortalidad utilizando telemedicina, y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Para que entiendan un poco de cuando hablamos plataforma, ¿no? La empresa 19 Labs, 19 Labs, tiene lo que llamamos eClinics. Una eClinic es nada más que una plataforma de telemedicina que lleva, como ven, una tablet que tiene una aplicación que permite a los médicos comunicarse entre ellos, tener, levantar datos clínicos de los pacientes y en el momento de una interconsulta, por decir, tenemos la posibilidad de tener datos clínicos que compartir con los médicos, no solamente una videollamada. Nosotros creemos mucho que telemedicina es más que una videollamada. Necesitamos que los médicos remotos tengan acceso a datos clínicos, como ven aquí en este ejemplo de un estetoscopio digital, prueba de sangre, electrocardiograma y el ultrasonido de Cosmos es uno de los dispositivos que tenemos nosotros en el portfolio de eClinics y nos ha ayudado mucho en los casos ahí en Oaxaca y eso es lo que vamos a compartir en un rato, ¿no?
Para que entiendan, o sea, lo que llamamos e-clinics tiene dónde está el paciente, ¿no? Tenemos los dispositivos de diagnóstico inteligentes que se conectan a la plataforma, tenemos la opción de las videollamadas, todo eso de manera muy segura para que los médicos y los administradores tengan información en tiempo real de la salud de sus pacientes, ¿no? Voy a hacer una demostración en un rato para que entiendan, pero el tema no es una plática acerca de la compañía, sino que entiendan un poco el concepto de e-clinics que estamos trayendo al mercado, ¿no? Y obviamente uno de los productos, y que también una de las empresas que presentan este webinar, es Econos, con su producto que se llama Cosmos. Algunos de ustedes creo que ya lo conocen, que tienen los diferentes productos, ¿no? Para sus diferentes sondas del ultrasonido portátil, ¿no? Tiene una calidad enorme. Nosotros hemos utilizado el Torso One en nuestro proyecto ahí en Oaxaca. Tiene una alta definición, tiene un tamaño más pequeño, un agarre más estrecho. Obviamente aquí conmigo en este webinar tengo los expertos de Cosmos que me pueden apoyar si ustedes tienen alguna duda más técnica, ¿no? En este sentido. Bueno, a continuación voy a hacer una rápida demostración de lo que llamamos las e-clinics, ¿no? Entonces, para que entiendan, yo tengo un compañero que está miles de kilómetros de distancia de mí y que tiene un ultrasonido con una e-clinic con él, y él va a compartir su pantalla en este momento para que ustedes vean cómo es la experiencia en una e-clinic de las nuestras. Y la experiencia que vamos a ver es exactamente la misma que ven los médicos rurales y los pacientes en estas zonas que estamos atendiendo. Trevor, can you share your screen on the homepage? There you go. Como pueden ver, empezamos ya nuestra experiencia. Esto es una tablet de 22 pulgadas, por decir una de 13. O sea, somos agnósticos, ¿no? con lo que dice respecto a los monitores. Esta es la página inicial, ¿no? Que trae información acerca del proyecto, cuáles son las asociaciones que se hacen. En este caso, en Oaxaca, tenemos un video de bienvenida en donde el doctor Juan Cerón, que muy breve nos va a estar apoyando también y parte de nuestra plática, da las bienvenidas a los pacientes, explica un poco del proyecto de salud digital que tenemos y hace con que los pacientes se queden un poco más tranquilos. Sabemos que en muchas de esas zonas rurales los pacientes todavía no confían mucho en lo que cuando dice respecto a telemedicina. Entonces, tener un video con un médico como el doctor Cerón, que es el coordinador general, que digamos, seta el tono para que los pacientes entiendan lo que está por venir y confíen un poco más en la tecnología, ¿no? Que están utilizando. Measurements. En esta página de mediciones es donde vemos todos los signos vitales. Imaginen que es una página donde nos conectamos con distintos aparatos inteligentes, de los más básicos como vimos, como oxímetro de pulso y el baumanómetro, hasta algunos más avanzados como pruebas de sangre, monitor multifunción, espirometría, y también el dispositivo de Cosmos que en un rato vamos a lanzar. En clinics, aquí en clínicas es donde imaginen que los médicos que están en zonas rurales, y hay algunos ejemplos, es un médico que está en Unión Hidalgo, que es muchos kilómetros de la capital Oaxaca, tiene esas opciones para conectarse con especialistas que están en Oaxaca, en la capital, ¿no? O sea, conectar esas unidades básicas de atención con especialistas, incluyendo ginecología, que es lo que vamos a tratar en el sentido de atención prenatal, ¿no? Pero antes que empecemos aquí una llamada, vamos a volver a las mediciones y ver cómo se hace la utilización del ultrasonido. We can start the ultrasound. Yeah. Aquí cuando adentramos a la aplicación, esta es la aplicación de Cosmos, que digamos funciona adentro de la aplicación nuestra. Obviamente, en una demostración siempre falla algo. Y ahí estamos haciendo la prueba de nuevo, donde estamos conectando el torso y vamos a elegir las opciones que tenemos de corazón, pulmón o abdomen. Para esa demostración, de nuevo, no es nada clínico. Si ustedes tienen alguna duda, quieren conocer ver una demostración clínicamente, así que tenga algún valor, podemos conectarnos después. Somos todos ingenieros aquí de parte de 19 Labs en este momento, entonces, pero tienen una idea de lo que se puede hacer.
ver el ultrasonido. En este momento, el médico remoto puede estar pasando instrucciones al médico local, ver esa, hacer capturas de la pantalla y también hacer algunas notas y mediciones en las imágenes, ¿no? Trevor, if you want to do that, there you go. Aquí, por ejemplo, tenemos las opciones que nos trae Cosmo de hacer mediciones de distancia, hacer algunas marcaciones, adicionar algún texto, por ejemplo, que van a ser parte de la imagen que vamos a subir y va a ser parte, digamos, del expediente clínico de esta visita, ¿no? O sea, todo dentro de toda una plataforma que, además del ultrasonido, podemos incluir informaciones de un electrocardiograma, informaciones de presión arterial, pruebas de sangre. O sea, por eso el concepto de e-clinics, donde muchos aparatos médicos se unen, digamos, en un punto y son disponibles al médico que está remoto. Ahí Trevor está empezando una llamada, ¿no? O sea, en este momento yo me conecto y les voy a enseñar cómo es que los médicos remotos pueden acceder a esta información. O sea, yo aquí me conecto. Comparto mi pantalla en un segundo. Lo que voy a enseñar ahora es, digamos, la experiencia del médico en el momento y que pueda ver todas esas informaciones que estábamos comentando, ¿no? Ese es el call center, como platicábamos, tenemos la información de dónde me están llamando y pueden ver que mi compañero está en Canadá, muchos miles de kilómetros de donde estoy yo, pero veo aquí las informaciones, me puedo ver me unir a esta llamada. Obviamente no lo voy a hacer porque estamos en una llamada en este momento, pero puedo ver las informaciones del paciente también. Cuando me uno a lo que llamamos Insights, me lleva a esta página donde puedo tomar mis notas como médico y el ultrasonido que fue hecha la medición a miles de kilómetros está disponible para mí aquí, incluyendo las marcaciones y el contenido que, digamos, el médico rural o de atención ahí en estas unidades básicas subió. O sea, es, como le comentaba, no tienen ningún valor clínico estas imágenes para esta demostración, pero tienen sí información acerca de su funcionalidad, ¿no? Entonces, aquí también puedo tomar mis notas, controlar algunos de los dispositivos de manera remota, conectarme a ellos, tengo instrucciones aquí, eso todo en español también. O sea, no voy a tomar mucho más del tiempo de ustedes con esto de la plataforma, pero quería mucho que entendieran el concepto de que llamamos e-clinics, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a volver a la programación normal que teníamos y voy a hacer la presentación así más formal de los disertantes que nos acompañan el día de hoy. Ok, volví a compartir en mi pantalla. Entonces, bueno, es con mucha alegría que invitamos y tenemos la presencia, y ahí pido que a los doctores también que puedan abrir sus cámaras y micrófonos para poder participar y arrancarnos el webinar del día de hoy. El doctor Juan Carlos Cerón, médico cirujano que está con nosotros, diplomado en educación médica continua, urgencias médico-quirúrgicas, epidemiología, gerencia de hospitales, ¿no? Miembro de comités, catedrático, director hospitalario en diversos sitios en Oaxaca, ¿no? Y doctor Cerón, avísame si me olvidé algo, porque el currículum es gigante del doctor. Y actualmente es el coordinador general de telemedicina de la Secretaría de Salud de Oaxaca, que es una coordinación muy interesante. Ojalá todas las secretarías de salud en Latinoamérica tuvieran un departamento como este, una coordinación que justamente ya trae impactos a estas comunidades, ¿no? Eso vamos a platicar en un rato. Y la doctora Xochitl León Cruz, gineco obstetra colposcopista certificada por el Colegio de Ginecología Obstetricia, también doctora diplomada colposcopía y administración de servicios de salud, fue jefa de ginecología, ¿no? Y directora en diversos hospitales también en Oaxaca, actualmente es la coordinadora de las universidades para el bienestar de Benito Juárez García ahí en Oaxaca también.
y es una de las especialistas, parte de nuestro proyecto de telemedicina en Oaxaca. Como vieron en esto que teníamos antes ahí, la Secretaría de Salud de Oaxaca, a través de la Coordinación de Telemedicina, ofrece a los hospitales de nivel 1 que están en zonas rurales acceso a especialistas que incluyen medicina integral, medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología, ¿no? Entonces, la doctora Xochitl es parte de este proyecto que estamos llevando en conjunto, obvio, con la Secretaría de Salud, ¿no? Quiero compartir, antes de arrancar con las preguntas, un poco de qué es ese proyecto, ¿no? Entonces, en lo que toca esta colaboración de la Secretaría de Salud con 19 Labs, el proyecto se lanzó en 2021, entonces ya lleva más de un año. Arrancó con 11 clínicas de salud en el estado y ahora se está haciendo una expansión, ¿no? Es el suministro de equipos médicos, telecomunicaciones, que es muy importante. En algún momento queremos compartir esto también. El acceso a la conectividad, tenemos opciones de internet satelital y también celular. La utilización del recurso humano médico de la Secretaría de Salud. Las especialidades que había comentado, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía. Y también un caso de mucho éxito a través de la capacitación, retroalimentación que estamos haciendo siempre en reuniones muy, muy activas con la Secretaría de Salud y todos los que están involucrados en este proyecto. Tengo algunas fotos para compartir y que vean un poco de la geografía de la región que estamos platicando, muy similar, estoy seguro, con muchos países de Latinoamérica, zonas de muy difícil acceso, donde están también, tienen falta de luz, tienen problemas no solamente en lo que toca la salud, sino en otras partes también de infraestructura. Y me alegra mucho que ahí en Oaxaca, a través de la Coordinación de Telemedicina, tengamos un esfuerzo para, por lo menos en lo que toca la salud, tener acceso a los especialistas. Entonces, son zonas como esta que ven de muy difícil acceso, rurales, ni siempre con opciones de internet, Wi-Fi, ¿no? Este es uno de los centros de salud de nivel 1 que tenemos, o sea, como pueden ver, es un centro que hoy está equipado con internet satelital porque es la única opción, no hay otra opción de conectividad en estas zonas. Geográficamente, de nuevo, son zonas así que tienen falta de mucha infraestructura, como pueden ver. Esta es una de las e-clinics, o sea, esta es la pantalla que ve el médico local, en este caso el doctor Manuel, que es uno de los médicos locales ahí en Coicoyán de las Flores, y que tiene esta pantalla que ve también el paciente, puede hacer sus consultas y siempre tener la opinión de un especialista. El doctor Manuel es uno de los que hace las consultas con la doctora Xochitl cuando tenemos pacientes embarazadas, las gestantes que se requiere algún tipo de atención, ¿no? Lo mismo aquí con el doctor Pedro de Benito Juárez, Ocotepec, también con una e-clinic adaptada para en un carrito aquí que tienen los dispositivos, los aparatos médicos, ¿no? Y que a través de esta pantalla se dan las consultas y se buscan todos los datos clínicos de cada uno de los pacientes. Un paciente ahí en Coicoyán de las Flores. No tengo los datos así bien, pero una de la utilidad más grande en este proyecto que ustedes vieron, tiene muchas especialidades, pero sí es con la parte de ginecología obstetricia. Muchas pacientes gestantes. Cabe también yo comentar que cuando empezamos este proyecto fue a través de un pedido del secretario de salud de Oaxaca a la época, hace más de un año, que tenía justamente un desafío, ¿no? Porque para ellos hay una Secretaría de Salud, proveer atención médica de calidad en estas zonas, especialmente pacientes gestantes, es un desafío enorme, genera un costo no solamente para la Secretaría de Salud, sino para los propios pacientes que se tienen que trasladar a otros hospitales de nivel 2, clínicas en otras partes, y muchas veces son días de viaje, ¿no? Entonces, el enfoque, digamos, principal del proyecto, del punto de vista nuestro, fue esta atención prenatal, y por eso que empezamos a buscar qué tipos de dispositivos, aparatos de diagnóstico son importantes en el momento de la consulta para ayudar a reducir la mortalidad de las mamás y de los bebés también en este proyecto. Entonces, así,
arrancamos y obviamente vamos a platicar un poco más. Y bueno, esa fue un poco de la presentación. Antes que obviamente haga las preguntas, quiero dar al doctor Juan, a Carlos Cerón y también a la doctora Xochitl la oportunidad de que saluden a nuestros compañeros que se unen a nosotros, y ahí yo me preparo para arrancar con las preguntas. Pero si la doctora Xochitl quiere empezar también dando las bienvenidas a la gente y después el doctor Cerón, yo me preparo con las preguntas y ahí arrancamos. ¿Le parece? Ok. Antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todos en los diferentes países que nos ven. Antes que nada, pues, darle las gracias por este hermoso proyecto. Ahorita que platiquemos un poquito de este proyecto, nos vamos a dar cuenta que, pues, obviamente, mucha gente, o al menos yo, también me consideraba que la telemedicina en un momento dado no podría ayudar a satisfacer algunas necesidades. Sin embargo, en este proyecto nos hemos dado cuenta que este proyecto en especial nos ayuda a prevenir muchas muertes maternas. Recordemos que al menos Oaxaca siempre ha sido uno de los primeros lugares en muerte materna, ¿no? Y no nada más en muerte materna, sino también en muerte de infantes. Entonces, antes que nada, pues bienvenidos. Vamos a estar charlando un ratito. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto estamos para solucionarlas. Gracias, doctora. Doctor Cerón. Creo que lo perdimos por un momento. ¿Nos escucha, doctor? Ok. Bueno, creo que vuelve en un rato. Estamos realmente a la orden, Juan Carlos Cerón Martínez, para servirle, y actualmente coordinador general de telemedicina. Gracias, doctor. Creo que perdimos el inicio de tu presentación, pero ahora te veo bien y te escucho bien. ¿Nos escucha ok? Sí, escucho un poquito bajo, pero los escucho. Ok. A nosotros le escuchamos bien. Yo tengo algunas preguntas, pero de nuevo, como un recordatorio a todos que quieren enviar sus preguntas, que utilicen esto de preguntas y respuestas que tenemos aquí, y vamos a hacer lo posible para responder a todas las preguntas en vivo. Si hay algo más técnico, obviamente los compañeros de Tecnoimagen y de Econos también nos apoyan con las respuestas. Quería arrancar primero con el doctor Cerón, preguntándole qué es la coordinación de telemedicina, ¿no? Entonces, yo estoy involucrado en muchos proyectos en Latinoamérica y no veo algo organizado como vemos en Oaxaca. Entonces, si nos puede contar un poco qué es la coordinación de telemedicina, cuántas personas llevan, cuál, digamos, el objetivo, por qué se formó, sería interesante para arrancar, doctor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, la Coordinación General de Telemedicina, pues es una coordinación, como su nombre lo dice, perteneciente a los servicios de salud de Oaxaca y depende directamente de la Dirección de Atención Médica, también de los servicios de salud de Oaxaca. Inicia sus años de funciones en el año 2013, Sí, inicia como un proyecto con una universidad, el Instituto Politécnico Nacional, y nace como un proyecto junto con las unidades móviles para llevar atención a distancia a las comunidades más remotas en todo nuestro estado. Como bien es sabido, Oaxaca es un estado con difícil acceso a todas estas poblaciones. Es muy complejo tanto el ingresar como el poder salir de las comunidades para trasladarse a diferentes municipios y comunidades. Con esto, pues bien, pues se complica un poquito la salida de los pacientes, ¿no? También la función principal de la coordinación, pues es, como también su nombre lo dice, es coordinar, llevando atención médica de calidad y calidez a todos los centros de salud de primer nivel, así como hospitales básicos comunitarios principalmente. Todo esto a través con el uso de la tecnología,
¿sí? Y así poder llevar teleeducación también, y así también otorgar consultas a distancia, vía satelital o teleconsultas. Actualmente estamos constituidos por un coordinador, su servidor en este caso, por 5 médicos especialistas. Dentro de ellos tenemos un médico internista, tenemos 2 médicos pediatras, tenemos un médico cirujano general, y por ahí siento que se me va alguien, y pues básicamente eso, 2 pediatras, un cirujano general, ginecóloga, internista. ¿Perdón? Ginecóloga, sí, ginecóloga. Ah, sí, perdón, lo más importante. Y tenemos un médico ginecólogo por parte de la coordinación, y por parte de ustedes el apoyo, precisamente con la doctora Xochitl, ¿no? Que ahí nos está acompañando. Claro que sí. Gracias. Ya veo que tenemos una pregunta en eso de preguntas y respuestas del doctor Antonio Espínola, y en un rato vamos digamos, adentrar esto de cómo se manejan, ¿no? Eso desde el punto de vista así clínico y también administrativo en esta charla. Yo tengo una consulta, no sé, obviamente eso, si la coordinación de telemedicina arrancó hace muchos años, me estaba comentando 2013, pero me imagino que eso de identificar los especialistas que son parte del proyecto fue también justamente en áreas que los pacientes más lo necesitan, ¿verdad? Eso también está involucrado con o junto con datos o estadísticas que capaz que la Secretaría de Salud tenga, que es el tipo, digamos, de consultas que más necesitan los pacientes. Es correcto, pues esto se deriva de las enfermedades de prevalencia y las zonas también endémicas, que con esto nos llevan pues diferentes enfermedades propias de nuestro estado. Y dentro de ellos también ya lo mencionó la doctora Xochitl, la mortalidad materna, ¿no? Que sí. Ha sido también y ha sido y pues sigue siendo hasta el momento, pues, un problema de salud pública dentro de nuestra entidad federativa. Por esto es que se determina tomar las especialidades básicas, como es medicina interna, pediatría, cirugía general y desde luego ginecología. Ok. Doctora Xochitl, antes de que también adentremos esto así más en detalles de las consultas y qué tipo de información o manejo de las pacientes son importantes, dada su experiencia, ¿cuáles son los mayores así desafíos cuando se trata así de atención prenatal en estas áreas rurales, ¿no? Como digamos no solamente del punto de vista de las pacientes, sino de toda la infraestructura o de la región donde viven, ¿cuáles serían, en su opinión, los desafíos más grandes que tienen estas pacientes? Bueno, antes que nada, recordar que primero hacer un diagnóstico de embarazo. Normalmente, si bien sabemos que la mayoría de las mujeres no planeamos un embarazo, no es que digamos en 6 meses, en un año planeo embarazarme, normalmente la mayoría de las pacientes llegan con un embarazo avanzado. No digamos un mes, generalmente llegan 3, 4 meses después. Entonces, el desafío más importante de este es también hacer primero un diagnóstico de embarazo, que estén embarazadas, que haya un bebé dentro del útero, que esté vivo, que tenga frecuencia cardíaca, ¿no? Porque es muy común de que a veces llegan, no hay embarazos, no acuden a control prenatal. Estamos hablando de zonas rurales donde incluso para ir al centro de salud, para ir a la unidad básica comunitaria, para trasladarse a uno, ellos tienen que incluso caminar 1 o 2 horas. Entonces es complicado que nuestras pacientes vayan mes con mes a su control prenatal. Ahora, si nosotros no tenemos una historia clínica adecuada de ellos, antecedentes ginecológicos, obstétricos, prenatales incluso, nosotros no podríamos hacer
una adecuada control prenatal. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de nuestros pacientes pues son pacientes que no se han atendido, que incluso han atendido sus demás embarazos con una partera, ¿no? Que tuvieron a lo mejor hemorragia en embarazos anteriores, o que se les subió la presión, o que se les murió el bebé y no supieron ni por qué. Entonces, es bien importante toda esta parte. Desafortunadamente, como decía el doctor, Oaxaca tiene comunidades muy lejanas. Estamos hablando que tenemos comunidades que incluso son 10 horas para poder llegar a la ciudad. Entonces, cuando una paciente se complica, cuando una paciente necesita referirse, no nada más estamos hablando del factor tiempo, estamos hablando del factor dinero, porque son comunidades con escasos recursos, que el hecho de pagar un traslado o ellos mismos trasladarse por sus medios implica costo, implica un gasto familiar. Entonces, es por eso que es muy importante pues hacer un adecuado diagnóstico en estas pacientes para tener un diagnóstico, un tratamiento, incluso un pronóstico de este embarazo, ¿no? Bien, ya entrando en esta pregunta que nos hizo el doctor Antonio Espínola en esta parte de preguntas y respuestas, además de los datos que yo voy a preguntar al doctor Cerón, pero a la doctora Xochitl, ¿de qué manera hacen el seguimiento de las embarazadas? O sea, que un poco del protocolo de atención que tienen ustedes en este momento, si puedes compartir un poco más, y después yo vuelvo al doctor Cerón más con la parte de los controles y los números. Bueno, si nosotros nos fuéramos a la guía de práctica clínica o a la norma oficial, ahí nos dicen que nuestra paciente tendría que acudir mes con mes a su control prenatal. Recordemos que esto es un enlace con el especialista. Originalmente en la unidad o en el centro de salud hay un médico general. La ventaja de esto es que la interconsulta no solamente la pudiera hacer el médico general, sino incluso la enfermera. ¿Cuándo? Cuando ellos necesitan una opinión por un especialista. Hay pacientes que no tienen factores de riesgo, que es su primer bebé, tienen 25 años, están nutridas, ¿no? Digamos que es como la mujer perfecta como para el embarazo, pues bueno, no hubiera necesidad, pero a veces ellos tienen algunas dudas o incluso las mismas pacientes dicen, no, bueno, yo quisiera saber un poco más de mi embarazo o si esto podría afectar o esto no, ellos se podrían conectar a una interconsulta en el momento que ellos deseen. Normalmente nosotros procuramos llevar un seguimiento mes con mes en las pacientes y principalmente a pacientes con factores de riesgos o con comorbilidades, por ejemplo, pacientes diabéticas, hipertensas, ¿no? Para ajuste de medicamento, ajuste de insulina, ¿no? Que nosotros tenemos esta oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos trabajado en hospitales sabemos que hacemos una referencia, mandamos a nuestro paciente al hospital. Ellos no van primero, pues porque van, no tienen dinero para ir, van postergando y son pacientes que van a estar regresando continuamente con nosotros con el mismo diagnóstico más complicado cada vez que regresan con nosotros. La oportunidad que nos da con esto es pues darles un seguimiento. Incluso, no sé, yo tengo pacientes que me conectan hoy, ¿no? Que a lo mejor necesito algún estudio o necesito que le estén tomando la presión y nos conectamos el día de mañana, ajustamos dosis, ajustamos tratamiento y le damos seguimiento en una semana, por ejemplo, abortos incompletos que no hay necesidad de hacerles un aspirado o enviarlos a otro nivel, damos tratamiento medicamentoso, les damos seguimiento en una semana con el ultrasonido, vemos que no haya restos y es un tratamiento exitoso sin necesidad de mover a nuestra paciente porque a veces hacemos la referencia y nuestros pacientes no acuden. Perfecto. Y doctor Cerón, tenemos, no sé si el número, pero en porcentaje de la atención médica, por lo menos el proyecto con nosotros y también recordando a todos que esto de la plataforma nuestra es una de las plataformas que utiliza la coordinación de telemedicina en este proyecto que tenemos y lo que yo sé de los números que nos llegan es que la mayoría de las atenciones médicas son ginecológicas, son atenciones de seguimiento a gestantes en estas zonas. Pero el doctor tiene también, justamente para completar la pregunta que nos ha hecho el doctor antes, un número de cuántos casos se ve por mes o cuántos controles prenatales se realizan, más a nivel así si tenemos un porcentaje o números absolutos, ¿tiene algo? Mire, ahorita en este momento los números absolutos no los tengo, más sin embargo sí les puedo decir con toda seguridad, precisión y exactitud que efectivamente dentro de las principales atenciones que otorgamos a través de la telemedicina son las atenciones primeramente
gineco-obstétricas y seguidas inmediatamente también de las atenciones pediátricas. Es decir, va de la mano justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Las atenciones prenatales son prioritarias. De allí, a grosso modo, también las atenciones de medicina interna también son muy requeridas, ¿sí? Pero definitivamente ginecología y pediatría son quienes se llevan los primeros lugares de atención. Quisiera implementar ahí más bien o comentar un poquito más, maestro Mesías, si usted me lo autoriza. Claro, claro, doctor. Y decir pues que efectivamente al nacimiento de la unificación con ustedes como empresa, con el proyecto piloto que estamos manejando acá en el estado de Oaxaca, pues hemos notado un incremento más considerable en el número de atenciones, tanto ginecobstétricas como pediátricas. No sé si contesto lo que preguntaron o... Perfecto, no, perfecto, doctor. Y claro, del punto de vista nuestro, obviamente, nosotros como empresa no tenemos acceso a ningún dato clínico, somos digamos el brazo tecnológico que apoya en este sentido, pero claro, tratando que toda la información clínica sí le llegue a la Secretaría de Salud y el expediente clínico que tienen ellos, pero sí, por en utilización de los kits, vemos que hay también un crecimiento semana a semana en el número de consultas y corroborando lo que me está comentando, doctor, sí, el pediatría, pero también ginecología, ¿no? Tuvimos muchas llamadas con la cirujana la semana pasada, tenemos algunas campañas que se hacen con telemedicina y que nos traen mucha productividad, o sea, eso está de acuerdo. Tenemos una pregunta aquí de Ana Esperanza y es una pregunta que yo ya iba a hacer también a la doctora Xochitl, que es, bueno, la pregunta que yo iba a hacer es ¿cuál es la importancia de la ecografía así más constante y utilizando esto a través de telemedicina, ¿no? Y la pregunta que nos hacen, ¿cómo se realizan los estudios? En este caso, la pregunta es de ecografía. Si la doctora puede compartir un poco de la experiencia, la importancia y cómo se da. Obviamente yo puedo ayudar en la parte más técnica, pero explicando cómo son los exámenes que hoy se hacen, de compartiendo eso de las imágenes de ultrasonido con la doctora para que puedan guiar cualquier tipo de atención, ¿no? Y obviamente la importancia de tener esta información lo más pronto posible durante un embarazo, ¿no? Ok, bueno, el compartir, si recordamos, bueno, para los que se conectaron al principio, recordemos que existe una pantalla donde el ultrasonido muestra la imagen. Es como nosotros, o sea, cuando nosotros nos proyectan la imagen, es como si nosotros lo estuviéramos viendo en el ultrasonido. O sea, no, la imagen, la definición es muy buena, la imagen es la misma. Normalmente son médicos generales los que nos ayudan, a veces nos ayudan las enfermeras, ellos no son ultrasonografistas, ¿no? La mayoría de los médicos, cuando nosotros hacemos el internado, si recordamos el servicio social, no tenemos la oportunidad a lo mejor de tomar un curso como tal, ¿no? Vamos aprendiendo sobre el camino. Entonces, nosotros lo que hacemos, bueno, creo que es una, más adelante pues vamos a ver, pero incluso nosotros nos hemos dado a la tarea de que las personas que trabajan con nosotros, los médicos, poderlos capacitar. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a ver es lo que yo voy a ver atrás de la pantalla. Entonces, es importante ver, sí, cuántos de nosotros que fuimos pasantes no quisimos en un momento tener como esa bolita mágica que nos dijera, ¿viene sentado ese bebé o no? ¿No? Yo les digo, es muy práctico. Obviamente necesitamos estudios adicionales para unos diagnósticos definitivos, por ejemplo, placenta con acretismo, pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un embarazo de 36 semanas y mi paciente viene sangrando, ¿qué les digo? Ponle el transductor, veo placenta abajo, placenta previa. Si es acretismo, pancreatismo, lo que sea, eso lo vamos a investigar. Pero de entrada nosotros ya sabemos que es una placenta previa, ¿no? Si obstruye todo el orificio o la mitad o está al lado, eso es secundario. Pero de entrada nosotros ya sabemos. ¿Qué pasa? Me dicen, doctora, ¿puedo atender a este paciente acá? Es que yo lo veo pélvico. Pues ponle el transductor. No, pues si está la pelvis abajo, no es para ustedes, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no quisimos tener un equipo de este tipo más o menos para que nos
orientar. Recordemos que ellos están a kilómetros y a kilómetros del siguiente hospital. Entonces, ellos lo que necesitan es hacer un diagnóstico y saber para dónde va esta paciente. Puedo esperar a que tenga trabajo de parto, ya cuando le vea el piecito o algo afuera, entonces ya es cuando voy a correr. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos puede orientar hacia dónde vamos, ¿no? Tengo pacientes que dicen, tiene amenorrea de 6 semanas, ponemos el transductor, pues no hay embarazo, ¿no? Vemos ahí una imagen con un probable embarazo ectópico, antes de que se reviente, antes de que sea una urgencia verdadera, podemos referir a esta paciente. Entonces, el ultrasonido, o sea, nos sirve porque al final del día no es que cuando nosotros hacemos un ultrasonido forzosamente lo tengo que ver a la pantalla. Lo que hacemos nosotros en este programa es voltear a la pantalla y los ojos o el transductor que coloca el médico, la enfermera, es lo que nosotros vamos a ver. Digo, en productos ya grandes, hablemos de 25, 30 semanas, es muy fácil. Las personas que hemos tenido la oportunidad, sin ser especialistas, de manipular un equipo de estos, por anatomía buscamos cabeza, ¿no? Nos subimos, buscamos tórax, buscamos corazón, abdomen, buscamos piernitas, o sea, es como cosas grotescas que son las que vamos a ver. Que esto no nos va a solucionar cosas tan especializadas o tan complejas, sí, pero la mayoría de las pacientes pues necesita solamente un diagnóstico inicial para evitar que estas pacientes se compliquen. Y de la parte del estudio del laboratorio, si da de la misma manera. Si, a los que no vieron la demostración, imaginen que tenemos en esta plataforma, en este kit de telesalud que está en las zonas rurales, está en hospitales o clínicas de atención básica, tenemos ahí el kit y así como el ultrasonido, tenemos otros equipos también de diagnóstico, algunos de ellos del laboratorio que nos da información de colesterol, de glucosa. Estamos haciendo la integración con un nuevo aparato que muy pronto estará en nuestro portafolio, por decir, que tiene la CBC, ¿no? el contaje completo de sangre en 15 minutos. O sea, estamos tratando de cada vez más tener aparatos que pueden estar ahí donde están los pacientes, traer lo máximo de información clínica importante a los médicos remotos como la doctora Xochitl, ¿no? Entonces, así que se realizan. Es en las zonas, tenemos hoy 3 o 4 dispositivos que hacen prueba de sangre, análisis de orina, que también es muy importante en algunas embarazadas. Algunos de los centros de salud sí tienen un equipo que se conecta por Bluetooth con esta plataforma nuestra. Se reúnen los datos en esta plataforma y se transmite en tiempo real a la doctora que está a kilómetros de distancia desde su consultorio, donde sea. Entonces, para terminar esta pregunta y también ya seguir con otra pregunta que, doctora, ¿qué se debe adaptar a los exámenes realizados a través de telemedicina? ¿No? Porque obviamente tenemos todo el esfuerzo como empresa de hacer con que todo funcione perfectamente como si estuviera la doctora con el paciente, pero algunas cosas hay que adaptarse, ¿no? Entonces, si tiene ya dada su experiencia con las e-clinics en este proyecto, ¿Qué es que puede compartir con nosotros que tuviste que adaptar para Telesalud y que la experiencia sea la mejor posible? Bueno, recordemos que es bien conocido que inicialmente nosotros necesitamos tener una buena historia clínica. Una buena historia clínica, lo clínico nunca falla. Conocer a la paciente a veces es complicado porque primero, es complicado darle esa confianza a los pacientes que están del otro lado, ¿no? Ven una cámara, ven una computadora, ven una imagen, entonces sí, como que al principio cuesta trabajo. A veces el simple hecho de presentarnos, ¿no? Presentarnos, decirle quiénes somos, que los podemos ayudar. A nosotros eso nos ha dado conocer a la paciente. Cuando ustedes presentan a la paciente, yo les digo, no necesito que me den como todo el historial, solamente datos básicos, que ellos, la persona que está del otro lado, médico, enfermera, haya hecho una exploración física, yo encuentro, yo palpo, yo veo, yo escucho, ¿no? Entonces, resumir como este tipo de cosas, a lo mejor si ya tienen exámenes de laboratorio, ¿no? Subirlos a la plataforma o incluso proporcionárnoslos, el ultrasonido viene a complementar alguna duda que tenemos, posición, localización, algunas de estas cosas, localización de quistes o algo más, viene a complementar, y realmente, si bien no existe un paquete básico de ustedes para obstetricia como para hacer mediciones o este tipo de cosas, nosotros sí podemos adaptar, ¿no? Algunas tablas o hacer algunas mediciones, ¿no?
La clínica no falla. Entonces, lo único que nosotros hacemos es complementar alguna duda o apoyarnos con alguna otra medición, pues, para hacer un diagnóstico certero. Ok, gracias. Y doctor Cerón, además de la parte tecnológica, así que es importante también ofrecer en términos de servicios de salud y que también, ¿qué otras cosas se pueden hacer en tu opinión para justamente tener esta confianza del paciente en estas zonas rurales, que sabemos que muchas veces no está asistido, ¿no? Y que tienen, bueno, tener la oportunidad de tener una atención médica con un especialista en esas zonas no es algo que pasan siempre, o sea, ¿qué tuvieron que hacer ustedes algo distinto? ¿Siguen haciendo? ¿Qué puedes compartir un poco, además de la parte tecnológica, qué sería importante en tu opinión para justamente que el paciente confíe que ahí hay un servicio de calidad y que puede estar utilizando? Pues sí, pues yo creo que es importantísimo, primeramente, el concientizar a la familia, a los pacientes, sobre la importancia del uso de la tecnología, ¿no? Que ya está y ha quedado demostrado. Creo que la pandemia vino a revolucionar bastante el nivel de atención médica, el uso de la tecnología. Entonces, pues sí, concientizar demasiado a las familias es importante, a los pacientes, porque aún sigue existiendo bastante desconocimiento y sigue existiendo la duda de qué tanta efectividad puede tener el uso de las teleconsultas. Entonces, nosotros hemos estado, vamos a llamarle con la promoción insistentemente, difundiéndolo a través de nuestras redes sociales y concientizando a nuestros médicos generales que se encuentran en los hospitales básicos comunitarios, en esas comunidades alejadas de nuestro estado. Asimismo, también hemos hecho campañas de igual difusión sobre los médicos, dirigida más bien a los médicos pasantes a través de sus jefaturas de enseñanza jurisdiccionales y pudiéndoles dar a conocer la importancia del uso de la telemedicina, ¿no? De la tecnología. Muchos médicos pasantes ni siquiera la conocían y ahora afortunadamente han estado haciendo uso de la tecnología, lo cual redunda en una atención de calidad, calidez y humanismo a todos nuestros pacientes que así lo requieren. Perfecto. Volviendo a doctora Xochitl, algo que se me escapó, de la capacitación de los médicos. Si puedes también compartir un poco yo quiero compartir también de otros proyectos. Nosotros tenemos proyectos similares a este en otros países, en todo el mundo. Y lo que hemos probado y fue muy interesante es que en África tenemos un proyecto en donde capacitamos asistentes comunitarios. No son médicos, no son profesionales de salud, para que manejen los ultrasonidos y se comuniquen con los especialistas, ¿no? Y así fue una sorpresa muy positiva ver que funcionaron y performaron muy bien la performance de estos asistentes comunitarios sin ninguna capacitación o conocimiento previo. Fue muy positiva, en algunos casos operando mejor que algunos médicos, o sea, fue muy interesante. Y eso también nos trae la posibilidad de que en algunos casos donde no tenemos un médico en el punto de atención donde está el paciente, podamos utilizar otros recursos humanos como bueno, obviamente enfermeras son profesionales de salud, pero trabajadores comunitarios, personas de la comunidad. Tenemos un otro proyecto también en México, pero en otro estado, donde tenemos voluntarios que de lengua indígena, que dominan el idioma, e incluso un chamán que en una de las tribus que nos, es el operador de telemedicina. Entonces, algo que nosotros creyemos mucho, que sí se puede dar atención médica, y el costo se torna más bajo cuando tenemos la posibilidad de utilizar los recursos que una comunidad tiene. Obviamente, en Oaxaca somos afortunados por tener médicos
en médicos básicos o de atención primaria en esos centros de salud. O sea, ya sí tienen un conocimiento más técnico en lo que dice respecto a la parte clínica y tienen la capacitación después para manejar el ultrasonido. Pero solo quería comentarles que en algunos otros proyectos nuestros tampoco no tenemos ni siquiera un profesional de salud siendo el que opera el ultrasonido y el resultado ha sido muy positivo. Pero volviendo a este proyecto, doctora, ¿cómo es la capacitación a estos médicos? Muchas veces son jóvenes que son pasantes, ¿no? Cuando se gradúan y se van de pasantes a estos hospitales comunitarios. En otros casos son médicos que son de la comunidad, están en estas zonas hace mucho tiempo, conocen la gente. ¿Cómo yo sé que la doctora ha hecho la capacitación de algunos de los médicos de este proyecto? Si puedes compartir cómo fue el proceso de capacitación, si se tardó mucho, cuánto tiempo y qué se puede hacer para que eso se quede cada vez mejor. Bueno, como tú lo dijiste, tenemos una gran ventaja, que ellos son médicos. La mayoría de las personas que nos apoyan son, si no médico pasantes del servicio social, que es su séptimo año de medicina, son médicos generales. Tienen una gran ventaja, pues que tienen los conocimientos básicos. Yo siempre les digo, las capacitaciones que hemos hecho, las hemos hecho alrededor de 1 a 2 horas. Hay personas que ya tienen un diplomado en ultrasonografía, digo, ellos ya no necesitan experiencia más que solamente a lo mejor a aprender a manipular un poquito más o por la plataforma, pero normalmente a nuestros médicos que no tienen un diplomado o que no han estado en contacto, en alguna ocasión, muy seguramente en el internado o en el servicio social tuvieron la oportunidad de hacerlo, nosotros lo único que les decimos, recordemos anatomía, ¿no? Por anatomía necesitamos saber o vamos a localizar las estructuras, ¿no? Yo les digo, lo vamos a poner en la sínfisis del pubis, ¿no? De ahí vamos a partir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mediciones? Si encuentro cabeza, me tengo que ir hacia alguno de los lados. O sea, en esta parte de ginecología, de obstetricia, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, les digo, si recordamos, hacemos sus maniobras de Leopold, pues para saber de qué lado está la espaldita del bebé, ¿no? Recordemos, entonces, lo mismo que ibas a hacer clínicamente, ahora lo vas a hacer con el ultrasonido, ¿no? Localizas cabeza, vamos a localizar tórax, ¿no? Ahí tenemos que localizar corazón, piernitas, ¿no? Abdomen. Entonces, en ellos es muy sencillo. Recordemos, pues, ya cursaron una carrera, tienen todos los conocimientos básicos de anatomía. Lo único que hacemos es recordarles, decirles a lo mejor que en la cabecita, que se imaginen cómo está el bebé, y precisamente ahí es donde buscamos algunas estructuras. Buscamos la placenta, buscamos el líquido, o sea, vamos diciéndole, ¿no? Normalmente, pues, lo que ocupamos son estas escalas de grises, ¿no? Cómo se ve el líquido, cómo se podría ver la sangre, ¿no? Cómo se ve el hueso, solamente a lo mejor reafirmar o recordar los conocimientos que ellos ya tienen. Ok. No, bien, sí, pero igual, obviamente cuando tenemos la ventaja de tener un médico, pero igual 2 horas de capacitación que no es mucho y para en estas pocas horas ya traer un beneficio, un impacto muy importante a esas comunidades, ¿no? Lo que a nosotros nos encantó mucho con respecto al ultrasonido de Econos, el Cosmos, justamente cómo es fácil de utilizar, ¿no? Obviamente las opciones que tenemos en pantalla y cuando compartimos la pantalla con la doctora que está remotamente, tenemos un requerimiento de ancho de banda que no es muy grande, o sea, hablando un poco de los desafíos que tenemos y también escuchar un poco del doctor Cerón, son zonas que tienen una conectividad, así que es un desafío, ¿no? O sea, de las zonas que estamos conectadas, y yo sé que el doctor estaba en un viaje el día de ayer, también a una zona a muchas horas de la capital para justamente probar eso de internet satelital. Y lo que quería compartir yo con ustedes es que estas e-clinics, estas plataformas ahí de salud digital, ellas funcionan con internet satelital, con internet celular, con obviamente si tenemos Wi-Fi, fibra, o mejor, microondas, la opción que sea, no está, digamos, adaptada solamente para una solución, digamos, óptima en lo que dice, en lo que lleva conectividad. Hemos probado con internet satelital y creo que la gran mayoría de los centros de salud, doctor, están conectados con internet satelital, ¿verdad? Es correcto, la gran mayoría están conectados a través de internet satelital. Entonces, sí, obviamente estamos ahora en este proyecto también probando eso de internet 4G, LTE y me imagino
que esto en un momento también se va a agrandar. Y las opciones van a ser otras, pero ojalá vamos a tener mejores opciones, pero para justamente compartir con ustedes que no se requiere también, si a los compañeros que están con nosotros y nos acompañan de otras partes de Latinoamérica, esto de conectividad, que es fundamental para que funcione telemedicina. Nosotros, la parte así buena es que tenemos opciones y funcionamos con internet satelital, se dan las consultas, obviamente tenemos eso del clima que a veces impacta, los desafíos que son en todas partes, pero sí, hoy de las 11 clínicas que tenemos en el proyecto piloto, 7 son con internet satelital y tenemos las otras 4 con internet celular y funcionando. Tengo una pregunta. Doctor Cerón, ¿tenemos ya una idea de impacto o algo que puedes compartir con respecto al proyecto de salud digital? Sé que el doctor está solamente algunos años, la coordinación de telemedicina está casi 10 años en operación, pero ¿algún impacto que el doctor pueda compartir con los compañeros que están con nosotros de este proyecto y beneficios que ha llegado a la población? Claro que sí, yo creo que muchos. Ahora efectivamente tengo poco tiempo en la Coordinación General de Telemedicina a nivel estatal en Oaxaca y he visto muchos beneficios. Uno que puedo decir así con toda claridad y seguridad, en nuestro estado, yo creo que en nuestro estado y en la mayor parte de los países, quizás a lo mejor no tanto en los países de primer mundo, pero en los países que no somos de primer mundo, tenemos la dificultad del sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que muchas de las veces nos cuesta mucho trabajo el trasladar a un paciente de una comunidad, de una población que lo requiere, nos cuesta trabajo días en poderlo concertar, instalar o hacer efectivo su traslado a un hospital, ¿sí? Ya sea de segundo o tercer nivel, donde se cuenta con más equipamiento, vamos a llamarlo. Con el uso de la tecnología a través de las consultas de telemedicina, dentro de las diferentes especialidades, les puedo asegurar que el tiempo de espera de los pacientes para poder ser atendidos y evitar complicaciones en sus enfermedades, lo hemos reducido en forma muy significativa. Sí, una referencia que nos pudiéramos tardar a lo mejor en el pasado, hablar quizás de una atención a lo mejor de, pues no sé, de un mes, por decirlo, la hemos podido trasladar en un tiempo aproximado de 3 a 4 días, ¿sí? Cuando así va ameritando, y con esto reducimos el riesgo de que la patología vaya avanzando y se vaya complicando. Por ejemplo, un cáncer, sí, claro, hemos atendido de manera prioritaria, entonces reducimos el tiempo de espera. Otra de las cosas también, ya lo mencionó la doctora Xochitl, y justamente lo vuelvo a repetir, es el hecho de reducirle los gastos a las familias y al paciente para el traslado de su comunidad a otras zonas pues, más urbanizadas, ¿no? Vamos a llamarle así, donde a lo mejor les vamos a reducir lo que es el costo de su traslado, del pasaje, les vamos a reducir el costo de sus viáticos, les vamos a reducir muchas de las veces los alimentos, el transporte, la espera, y de hecho lo hemos hecho muy frecuentemente con las atenciones de telemedicina. También ya lo mencionó la doctora, y pues lo puedo replicar únicamente. ¿Cómo? Los especialistas, como la doctora Xochitl, la doctora Cerón, pueden asesorar perfectamente bien a todos los médicos, enfermeras, personal capacitado, como bien ya lo mencionaron, allá en esas zonas de alta marginación, asesorarlos en patologías que pueden ser atendidas ahí dentro de su comunidad, sin la necesidad de ser trasladado.
Entonces, ellos pueden mostrarles algunas maniobras. Por ejemplo, a lo mejor voy a ocupar un poquito, perdón, doctora Xochitl, de lo que le toca a usted, sus conocimientos en el área de la ginecobstetricia. Pero esos pacientes que, por ejemplo, vienen pélvicos, muchas de las veces requieren una maniobra y al momento en las comunidades no saben cuál es la maniobra. Entonces, con la asesoría de un médico especialista, ginecobstetra que los está viendo, les puede asesorar para que puedan hacer una maniobra, si no me equivoco, doctora, dorso-ventral, la cual sale para, pues, sirve, perdón, para poder sacar a un paciente pélvico y ocasionarle el mínimo de los daños, por ejemplo, ¿no? Entonces, sirve demasiado. A lo mejor me trabé un poquito aquí en la palabra, No, pero. pero perfecto, doctor. Te iba a comentar que sí, lo que hemos, la parte buena es que justamente es un impacto obviamente económico a la Secretaría de Salud y a la población, pero un impacto social a la gente y tiene, bueno, mucha dificultad en acceder o tener a una atención médica en otro lado. Entonces, sí, de acuerdo y no te preocupes porque sí, estos son los detalles que uno busca cuando participa en eventos como este. O sea, te agradezco por compartir estos detalles. Antes de que me va, tengo una pregunta para la doctora Xochitl, antes de la, digamos, consideraciones más así al fin del webinar. Pero hay una pregunta aquí también que dicen que nos preguntan si brindamos capacitación y e-learning a los profesionales que participan del proyecto y la respuesta es sí. Siempre que arrancamos un proyecto de telemedicina, que nuestra empresa está involucrada en cualquier parte del mundo, tenemos una plataforma de capacitación de todos los profesionales, ¿no? Para que sean parte del proyecto. Y tenemos, digamos, algunos roles que son parte, es el operador, como le comentaba, el operador del kit de telemedicina puede ser un médico, ¿no? De atención general, como es lo que tenemos en Oaxaca. Pueden ser enfermeras o pueden ser voluntarios o trabajadores comunitarios, miembros de la comunidad que van a estar operando y siendo los que facilitan la interacción entre el paciente y el médico. Pero eso es lo que llamamos operador. Tenemos obviamente la capacitación a los médicos remotos, o sea, como la doctora Xochitl, que desde su consultorio, desde su localidad, está ahí y tiene su, creo que son 40 minutos o menos de eso, ¿verdad, doctora? Que uno asiste a algunos videos, tiene unas preguntas, pero ya le da importante, digamos, recursos y conocimientos para empezar a utilizar nuestra plataforma. O sea, reducimos mucho el tiempo de despliegue de un proyecto a través de la plataforma que tenemos nosotros de eLearning, como le comentaba. Tengo también de Ana Esperanza el costo del kit. Eso depende de muchas cosas. Vamos a estar en contacto con ustedes después porque el costo del kit depende de los aparatos que van a ser parte del kit. O sea, un kit que tiene ultrasonido, a la comparación con un kit que no tiene el ultrasonido, es un costo, la cantidad, tiempo. O sea, son muchas variables que son parte del costo, pero seguramente contigo, Ana Esperanza, vamos a estar comunicándonos muy, muy pronto. Doctora Xochitl, te iba a preguntar con respecto a también sabemos que todo está bien, funciona, estamos muy contentos, pero en tu opinión, como la profesional que hoy está ahí, digamos, revisando estos datos, ¿qué se puede hacer para mejorar la experiencia? Algo que la doctora ya ha platicado con esto del paquete prenatal, que capaz que obviamente el ultrasonido no nos apoye con mediciones y algo que es específico para el manejo de este tipo de paciente. Pero algo en general con respecto a telemedicina que la doctora tiene idea de que se puede hacer para mejorar aún más la experiencia. Pues en sí, bueno, yo tengo también algunos meses trabajando con ustedes en este proyecto. Hasta el día de hoy, yo considero que realmente como tal, algo que pudiéramos mejorar es bueno. Digo, el proyecto es muy bueno. Nos ha ayudado a tener varios casos exitosos. Nosotros realmente, para conocimiento, no es que cuando nosotros referamos a un paciente a un primer nivel, a un segundo nivel, se cuenten como de mucha infraestructura a nivel de servicios de salud. Digo,
es algo conocido que en estos, o al menos en Oaxaca, pues no es que porque los referamos a otro lugar, tienen mucha infraestructura para poderlos tratar. Hay lugares, hay hospitales donde incluso todavía tenemos estos ultrasonidos viejitos, 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 que apenas si se logra ver, y con eso es con lo que trabajamos, ¿no? Realmente como tal, a lo mejor lo que valdría la pena tener algún paquete más, como medidas más generales para los bebés, por ejemplo, calcular peso, ¿no? Que es como de las cosas más importantes. Es muy común decir, es que yo le veo la pancita muy grande, ¿no? Muy grande, y yo creo que a lo mejor ya pesa más de 3,500 y la población de Oaxaca, pues somos chiquitas, gorditas, ¿no? Entonces, el riesgo de que no pueda parir ese bebé, ¿no? A lo mejor yo creo que sería como un paquete más, más exclusivo o más específico para la mediciones de los bebés, estimar el peso. Yo creo que eso sería como lo que nos haría falta en ese caso, pero de ahí en general yo creo que estamos muy bien, estamos trabajando muy bien con esto. Las pacientes que no se pueden tratar en los centros de salud, en las clínicas, hacemos una referencia. Hay cosas que incluso en los mismos hospitales de segundo nivel no se pueden tratar, tenemos que recurrir incluso a un tercer nivel para darles tratamiento, pero el objetivo de esto es hacer un diagnóstico, ¿no? A lo mejor iniciar un tratamiento oportuno en lo que llegan, en lo que se les da un tratamiento definitivo. Eso sí lo podemos hacer. No es lo mismo que llegue una paciente pues ya complicada a que llegue una paciente con un diagnóstico, con un manejo inicial, y que cuando lleguen ahí pues evitamos todas las complicaciones que conlleva. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora es el tiempo para, digamos, unas consideraciones más, llegando al fin de este webinar. Quiero preguntar al doctor Cerón y a la doctora Xochitl recomendaciones a los compañeros de otros países o incluso de México que nos están acompañando. Y mientras los doctores ahí ya hacen sus consideraciones más finales, obviamente invitando a los que siguen conectados, si tienen preguntas, es el momento de empezar a ponerlas ahí en el preguntas y respuestas en esto que tenemos aquí en Zoom. Y trataremos de también utilizar parte de este momento para responder algunas de las cuestiones que tienen ustedes. Pero, doctor Cerón, consideraciones ahí finales y recomendaciones y nada, es el momento también de compartir algo más que capaz que haya faltado en lo que habíamos platicado antes. Es el momento, doctor. Claro, bueno, pues dentro de las recomendaciones, yo definitivamente sí les sugeriría el uso de la tecnología, ¿sí? Pues si tienen ahí un área ya de destinada o asignada como telemedicina, hacer uso de la telemedicina, concientizar a su población en general sobre la importancia y los beneficios que conlleva la tecnología actualmente en nuestros tiempos, como reducir tiempos de espera, como evitar referencias innecesarias, ¿sí? Es decir, no enviar algo que a lo mejor lo vamos a poder resolver en la unidad, sino enviar algo que realmente tenga que ser referido, ¿no? Incrementar las capacitaciones también. En este caso, en este sentido, me refiero a las capacitaciones médicas que van dirigidas principalmente al personal de salud. Desde luego, con el uso de la tecnología también debo comentar que nosotros mes con mes emitimos 4 capacitaciones a nivel estatal y nivel nacional, llegando a los diferentes estados que conforman nuestro país, llegando a diferentes telemedicinas de nivel nacional, llegando a hospitales básicos comunitarios, llegando también a centros de salud de primer nivel, y abordando temas de interés para poder ir actualizando al médico general. Es decir, les damos capacitaciones con temas relevantes, quizás traumatismo craneoencefálico, hemorragias obstétricas. Lo que me encantó, doctor, perdón que te interrumpa, pero el de la semana pasada fue muy interesante porque es algo que está creciendo desafortunadamente en todo el mundo, que es esto de la violencia contra los profesionales de salud, ¿no? Entonces trataron de esto en uno de los, de los,
de estos eventos que hacen ustedes y promueven en términos de educación y compartiendo esto. Me encantó que también en esto, que no es algo así clínico, pero también de mucho interés por parte digamos, de los trabajadores de salud, ¿no? Claro, sí, desafortunadamente, pues en muchos lados todavía, muchos lugares, pues se sigue viviendo todavía lo que es el acoso laboral, y pues de esto nos hablaron, ¿no? Los expertos también, porque llevamos expertos, médicos especialistas en las diversas áreas, son quienes nos hacen el favor de otorgar las capacitaciones, personal de psicología, terapeutas, nutriólogos, en fin, un sinnúmero de especialistas. Entonces es importantísimo, y con esto, cuando ya el personal está un poquito más capacitado, puede ponerse un poquito más de acuerdo con los especialistas. Entonces, es importante también la capacitación, la concientización, y sobre todo, creo que una de las cuestiones más importantes de todo es que lo que hacen nuestros médicos, que es practicar o otorgar una atención médica de calidad, calidez y humanismo. Creo que es la parte fundamental, y esto coadyuva bastante para que demos una atención integral a nuestros pacientes, que mucho se los van a agradecer. Muchas gracias, maestro Mesías. No, gracias a usted, doctor. Doctora Xochitl, también sus comentarios, recomendaciones. Yo creo que, bueno, para las personas que no tienen la oportunidad de tener un servicio de especialidad cercano, valdría la pena darle la oportunidad a la telemedicina. Si bien estamos en otros tiempos, cuando nosotros estudiamos, pues obviamente nos enseñaron la medicina de una forma diferente. Ahorita por el mismo tema de la pandemia nos ha orillado a tener esto, ¿no? ¿Cuántas personas de nosotros no hemos tenido dudas cuando estamos con la paciente del frente, ¿no? Quisiéramos que estuviera ahí alguien que nos aclarara dudas o que nos dijera esto sí le puedes dar, esto no le puedes dar, o tenemos la idea de cómo, ¿no? Yo pongo mucho de ejemplo a nuestras pacientes diabéticas. Ya sé que es diabética, ya sé que tiene un embarazo de riesgo, tengo que hacer una referencia, ¿no? Tarda 1 o 2 meses en que la vea, el embarazo sigue avanzando, el día que llegan, la ginecóloga se fue de vacaciones, está en cirugía, no la pudo atender, se tiene que regresar nuestra paciente sin manejo inicial, sin tratamiento, ¿no? Cuando nosotros les podemos ir dando el manejo, ¿no? Me preguntan luego, ¿y cómo voy controlando, subiendo, bajando? Ya les vamos explicando cómo es. Algo bien importante que tenemos que tomarnos la oportunidad de aquí es de explicarle a la paciente, ¿no? A veces nos ahorraríamos muchos problemas con los pacientes si nosotros nos detuviéramos a explicar un ratito, ¿no? La pregunta del final siempre es, ¿tiene alguna duda? ¿Está claro lo que le comenté? ¿Usted quiere saber algo más, no? Eso es una parte bien importante. Les digo, los que fuimos médicos o somos médicos generales, siempre hubiéramos querido tener a alguien ahí que nos soplara a lo mejor la respuesta, ¿no? Entonces, el objetivo de la telemedicina es eso, que atrás de esta pantalla, pues hay alguien que te puede soplar esa respuesta, que te puede decir en qué puedes avanzar o cómo la puedes ir manejando inicialmente, que probablemente sí tu paciente necesita una referencia a un segundo o un tercer nivel, pero que tú la puedes ir ayudando para que cuando llegue no llegue ni tan descontrolada, ni tan descompensada, ni tan complicada, ¿no? Los diagnósticos normalmente pues los hace, en esta ocasión pues la hace la ginecóloga, que al final del día la vamos a mandar con la otra ginecóloga, que el manejo tiene que ser o el mismo o muy parecido. ¿Cuántos a veces no han ido y le preguntamos quién te atendió? No, pues el residente, ¿no? El médico que está en formación de ginecología. Cuando tienes en la atrás de la pantalla un médico titulado, un médico certificado con la especialidad que es, entonces yo creo que sí valdría la pena darle la oportunidad a la telemedicina. Es algo nuevo, es algo que necesitaríamos conocer para poder opinar y para poder hablar de este proyecto, ¿no? Porque nosotros a veces escuchamos y creemos o pensamos que se trata de algo totalmente diferente de lo que es. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda sobre esto, con mucho gusto, pues podemos platicar. Claro. Sí, no, perfecto. De mi parte también agradecer a los dos doctores que brindaron con su presencia, compartiendo un poco del proyecto, de los desafíos. Gracias a todos que
que nos acompañan de todas las partes, por lo que vi ahí de Latinoamérica. Si tienen preguntas, nos quedamos algunos minutos más aquí. Si hay alguna pregunta, podemos hacer con que la respuesta llegue en vivo. Si no, nos comunicamos después. Obviamente, como ya fue informado en el chat anteriormente, les vamos a enviar la grabación de esto para los que se conectaron después y perdieron, digamos, alguna parte, o si quieren ver nuevamente este webinar, tendrán la oportunidad muy, muy pronto. Eso, así que termine, ya vamos a hacer eso, el proceso que viene después del evento, ¿no? Pero de mi parte, en nombre, obviamente, de las empresas que aquí presentan, Tecnoimagen, 19 Labs y Econos, gracias a los doctores, primero, es importante que tomaron parte de su tiempo en el día de hoy para compartir un poco de su experiencia, y obviamente a toda la gente que está con nosotros. Si veo la pregunta, que se va a subir este video a algún lado, sí, el video se va a subir, y creo, ahí los compañeros de Tecnoimagen me ayuden, que vamos a enviar por correo, están ahí poniendo la respuesta en el chat. Sí, se va a enviar, va a subir, creo que a la página de YouTube, y van a recibir un enlace. A los que participan, estaban registrados, creo que reciben un correo después del evento. Y de nuevo, cualquier otra pregunta que sea, bueno, técnica, que sea con respecto al proyecto, si no hoy, a las órdenes para que nos pongamos en contacto, ¿no? Y poder ayudar a ustedes en este proyecto. Como le comentaba, de nuestra parte, no somos así, buscamos la tecnología que sea la más accesible posible, que tenga un bajo costo, porque sabemos que las realidades, como nos comentó el doctor Cerón, en países así de primer mundo son distintas a nuestros países en Latinoamérica. Entonces también ajustamos esto para que el costo sea algo factible, que podamos llevar proyectos adelante, como le comentaba, buscando las opciones de conectividad que uno tiene acceso, las opciones de instrumentos y equipos y aparatos, recursos humanos o los miembros de comunidades para que nos ayuden. Entonces, a las órdenes desde nuestra empresa, para ayudar a cualquier persona que tenga interés en saber un poco más, y podemos también compartir en una otra reunión un poco más de nuestra experiencia. Bueno, no veo más preguntas aquí. De mi parte, entonces, una vez más, agradeciendo a todos, a los doctores, a los que participaron con nosotros, dejo aquí las gracias en la pantalla, ¿no? Y, a ver, sí, gracias a todos por participar, nos estaremos comunicando con todos. Gracias, doctores, una vez más.